pensamiento que dice así: yo espero mucho del tiempo, del tiempo. Yo espero mucho del tiempo. Su inmenso vientre contiene más esperanzas que sucesos pasados. Ese pensamiento de Simón Bolívar pudiera resumirse en eso, ¿no? En la frase inicial: yo espero mucho del tiempo. Yo creo que, aunque nunca, nunca, jamás perdí ni perderé mi amor y mis raíces y mi presencia física en este pueblo que está aquí, Sabaneta, el recuerdo así más lejano que yo tengo de mi padre, un hombre muy joven, llegaba en una bicicleta, y además venía rápido, y cuando iba llegando a la casa, sacaba una pierna por encima y se venía en una sola. ¡Ay! Llegaba, y yo lo veía, pero bueno, frenaba ahí, y ponía la bicicleta. Mi padre ha sido un hombre muy enérgico toda la vida. Yo lo veía, lo admiraba y lo admiro muchísimo. Mi padre es afrodescendiente, es negro. Mi madre, catira. Catira, pelo amarillo, llanera, de naciencia y crianza, como se dice. Entonces mi padre llegaba y yo no salía corriendo. Papá, papá, ¿qué me trajiste? Bueno, y recuerdo el abrazo, y nos agarraba, y a mí me agarraba y me lanzaba arriba, y me agarraba duro. Un hombre fuerte, mi padre. Decía que tenía tres mamás: la mamá Elena, que me parió, la mamá Rosa, la abuela, y la mamá Sara Moreno. Nunca la voy a olvidar. Era una mujer muy linda que vivía frente a la casa vieja, en la calle que hoy se llama Antonio María Bayó, en Sabaneta. Y ahí llegó Sara Moreno, de no sé dónde. Y yo la recuerdo que era muy linda. Yo decía que era mi mamá también, que yo tenía tres mamás. Y Sara Moreno todos los días me preparaba una taza de este tamaño. Era grande la taza, de avena antes de ir a la escuela. Y nunca dejaba yo de pasar por casa de Sara a tomarme mi taza de avena. Era muy joven y era muy linda, ¿saben? Yo incluso, ella tenía un marido que llegaba por las noches. Y yo creo que me enamoré de Sara, porque yo la celaba del marido. Nunca le dije a nadie esto. Estoy confesándolo por primera vez en mi vida. Y yo era un niño. Pero ella me amurruñaba y me dormía y me hacía comida. Sara Moreno era mi tercera mamá. Mi madre, una fortaleza siempre. Mi madre, ella es llena de amor, trabajadora incansable, también maestra. Luego, fíjense, ella, siguiendo el ejemplo de mi padre, siguió haciendo unos cursos. Mi padre seguramente la motivó. Y luego se graduó de maestra, ya cuando nos había parido a casi todos nosotros. Yo recuerdo haber ido a ver a mi madre en un salón de clases, dando clases, enseñando. Sobre todo, ella alfabetizaba, se dedicó a la educación de adultos, y hasta me gustaba mucho ayudarla en eso. Yo participé junto a mi madre en la alfabetización por allá por los años 60. Ella era mi guía, con un libro que se llamaba Abajo Cadenas, A la Pala Tapara Maraca. Así que mi madre me enseñó a enseñar a otros. Cosa bonita esa. Hugo de los Reyes Chávez era maestro de escuela primaria. Y lo recuerdo además muy exigente. En alguna ocasión mi padre compró una enciclopedia autodidáctica Gillette. Creo que francesa. Yo me zambullí en esa maravilla que, que,
que era aquella enciclopedia. Por ahí quedan todavía algunos libros, ¿saben? Eran 4 tomos. Y yo leía, y leía, y leía. Recuerdo haber leído cosas de historia universal, de geometría, de ortografía, y además muy buena porque era autodidáctica. Bueno, ellos no estaban acostumbrados a tener unos libros grandes que tenían tantas cosas, ¿no? Entonces él se metió de lleno en esa enciclopedia. Y ahí aparecía todo un capítulo de lo que es la cultura y un curso de pintar. ¿Cómo dibujar primero? ¿Cómo comenzar? El pintor se coloca, no tengo un lápiz a la mano, pero con un lápiz uno mide la proporción, o con el dedo. Aquella muchacha que está allá, por ejemplo, uno puede medirla con este dedo así, ¿ves? Ahí está. Y si te voy a pintar a ti, entonces ya uno tiene que buscar la proporción, plasmarla en el lienzo. Yo recuerdo haber hecho de una mata, de unas ramas de guayaba, un caballete, porque en la enciclopedia aparecía un caballete. Y bueno, a mí no se me ocurrió más nada sino cortar una rama de un guayabo y hacer un caballete. Bueno, pero les decía que me llegó ese sueño, ser pintor. Y recuerdo que lo tomé con bastante dedicación. Esa infancia fue así, feliz, llena de cosas bonitas, ¿no? De colores, llena de sueños, llena de sueños. Hace poco estaba revisando algún discurso de Martin Luther King. Aquel discurso donde él dijo, I have a dream, yo tengo un sueño. Yo cuando oigo esa expresión, no puedo evitar recordar los sueños que, bueno, que me invadieron desde niño. Este ingreso de Venezuela al Mercosur, yo lo he dicho, nos ubica a nosotros. Nos ubica en nuestra exacta dimensión geográfica. Somos el pecho de Sudamérica, no somos el patio trasero de los Estados Unidos. Entonces mi padre un día se trajo de Barinas a un entrenador, Tintán López. Le decían todo el mundo Tintán, como aquel famoso actor mexicano de aquellos años, Tintán. Tintán López era un tremendo pelotero y lo trajeron de entrenador para que preparara al equipo del pueblo. Lo trajeron de la ciudad y resulta que Tintán López llegó a vivir a la casita donde nosotros vivíamos. Ya no era la casa vieja. La casa vieja se cayó en un invierno. Y de repente Tintán nos ha sorprendido porque nos veía jugando con la pelota de goma. En el patio él se asomaba. Nos llevó de regalo unos guantes usados y viejos, pero bueno. Cuando yo agarré un guante de béisbol de los que usaban los grandes, yo dije, llegué al cielo. Y unos bates que estaban partidos, pero se le ponía unos clavitos y un tape, y entonces servían para jugar, y unas pelotas que uno decía de Wilson, la pelota dura del béisbol, uno le decía la pelota de Wilson, pero era la pelota dura, pues el Wilson era la marca, pero todo el mundo le decía una pelota de Wilson. Y entonces Tintán empezó a enseñarnos a nosotros cómo se juega el béisbol. Nos dibujó allí el terreno, nos enseñaba cómo uno se tiene que colocar, cómo hay que pararse aquí con el codo aquí y este otro codo aquí para batear, cómo uno tiene que mirar al pitcher y esperar la recta por aquí, no irse con la bola alta ni con la baja, cómo concentrarse en el juego. Nos enseñó, pues. De ahí viene la pasión por el béisbol, una pasión infinita, muy, muy grande. Muy grande, sobre todo porque se convirtió en un sueño más. Después del sueño aquel que ya les conté de ser pintor, yo oía los juegos de Magallanes casi todas las noches. Cuando anunciaban que mañana lanza el látigo Chávez,
Ah, no, era para mí la locura, pues. Me lo imaginaba porque no veía la televisión, no había televisión, repito. Era mi ídolo, pues, el Látigo Chávez. Y en ese año, el Látigo Chávez había llegado a las Grandes Ligas, tenía 21 años. Y lanzaba una, sacaba el brazo derecho como un látigo, y una recta y una curva, extraordinario aquel muchacho, pues. Era, ya había llegado a Grandes Ligas con los Gigantes de San Francisco. Bueno, Látigo Chávez, pues. 1968-1969. Un día de 1969, era domingo, un domingo de marzo. La abuela se fue al patio, me quedó solo, desayunando y oyendo música, Radio Barinas, música llanera por la mañana. De repente, última hora, noticia. Yo todavía acá me dan ganas de llorar cuando recuerdo aquello. Yo lloré mucho. Yo sentí que el mundo se me acabó. Última hora. Era un 16 de marzo, domingo de 1969. Última hora. Accidente aéreo en Maracaibo. Un avión DC-9 de Viasa con destino a los Estados Unidos cayó sobre Ciruma. Todos murieron. Entre ellos, el Látigo Chávez. Bueno, yo me puse a dibujar, yo estudiaba pintura y ya estaba aprendiendo a pintar rostros. Y yo pinté la cara del Látigo Chávez y lo pegué ahí al lado de mi cama, la camita. Inventé una oración que me nació. Y yo todas las noches rezaba y al final del Padre Nuestro, que estás en los cielos, yo decía, Diosito Santo, ayúdame. Látigo Chávez, donde estés, te juro que yo voy a ser como tú. Y aquello se convirtió para mí en un motor inmenso que me movió. Yo movía cielo y tierra porque yo quería ser como el Látigo Chávez. Entonces comenzaron a ocurrir cosas, producto de una voluntad que despertó del dolor, ¿no? Del dolor. Yo entonces comencé a acercarme en las tardes, después que salía de clase, en vez de irme a jugar chapita o la pelota de goma frente al liceo, que no me iba a llevar a ninguna parte, yo me iba al estadio, La Carolina. Y mi padre me dijo un día, Hugo, bueno, ¿qué vas a estudiar? ¿Qué carrera universitaria tienes que...? Yo le dije, bueno, me gusta ingeniería, papá. Bueno, vamos a hablar allá en Mérida. Entonces yo voy a ir a Mérida, porque mi padre y mi madre siempre la educación, ¿no? El ejemplo, cosa que nunca olvidaré. Vamos a ir a Mérida porque vamos a buscarte cupo allá. Vamos a hablar con Ángel Chávez, un tío nuestro, que es profesor de la ULA. Yo por dentro, Mérida, en Mérida no juegan béisbol. Allá eso será fútbol. No, Dios mío, yo para Mérida no voy. ¿Y sabe lo que hice? Un día llegó, nunca se me olvida, un oficial al liceo a dar una conferencia, la escuela militar. Nos llevaron a todos obligados, yo no quería, porque yo incluso uno veía a los militares así desde lejos. Bueno, en resumen, el 8 de agosto de 1971 entro a la escuela militar, ya entonces academia militar. En un grupo de 375 muchachos, incluyendo unos extranjeros, un grupo de panameños, compañeros, dominicanos también. Un grupo de muchachos. Pero lo mío era jugar béisbol, yo estaba pendiente de cuándo comenzamos a jugar béisbol. Y comenzamos al poco tiempo a jugar béisbol. Y nuestro manager era José Antonio Casanova, una leyenda. Una leyenda. Fue manager del Caracas durante muchos años. Bueno, señores top de Grandes Ligas.
de los campeones mundiales del 41. Y el entrenador de picheo y bateo era Benítez Redondo, Héctor Benítez Redondo, un zurdo, también de Grandes Ligas, otra estrella más de los años 40, claro, de los 50. Eran nuestros entrenadores. Yo dije, ya está, esta es la mía, pues. Cuando estos hombres me conozcan bien, yo por ahí busco el camino. Pasé contacto con los profesionales y todo esto, pues. Yo lo veía facilito, ¿no? Ah, pero entonces me conseguí uniformado, un fusil, un polígono, el orden cerrado, las marchas, los trotes mañaneros, el estudio de la ciencia militar, de las ciencias generales también. Pero en fin, me gustó, chico. Me gustó el patio, me gustó Bolívar, que estaba allá al fondo. Y el pensamiento grande allá, el que abandona todo por ser útil a su país, no pierde nada y gana todo cuanto le consagra. Me sentí como pez en el agua, como que descubrí entonces la esencia o parte de la esencia de la vida, mi vocación verdadera. Y poco a poco, y así terminó esta reflexión, poco a poco se fue como transfigurando el sueño. Llegamos al 8 de noviembre y ese día dejamos de ser aspirantes a cadetes para transformarnos en cadetes. Por primera vez vestimos de azul, por primera vez los guantes blancos, y vino el general Osorio, nuestro director, y nos dio la daga de cadete, el arma, pues. Y entonces permiso por 2 días, porque en esos 3 meses uno no podía salir. Un poco para pagar una deuda que yo sentía que estaba teniendo o que estaba adquiriendo, para cancelarla. Algo así. Era el espíritu que me obligaba. Yo me fui caminando desde el valle, Conejo Blanco. Caminé, primero pregunté cómo llegar al Cementerio General del Sur, porque yo leí entonces que ahí enterraron al Látigo Chávez. Yo iba porque tenía por dentro un nudo, como una deuda que se vino formando, el juramento aquel, la oración aquella. Yo la estaba olvidando y ahora quería ser soldado, me sentía soldado y yo me sentía mal por eso. Así que llegué a la tumba, vi la cripta, Isaías Látigo Chávez, murió 16 de marzo 1969. Pero sobre todo, además de rezar, yo fui a pedir perdón. Yo me puse a hablar con la tumba, o sea, a hablar con el espíritu de que rodeaba todo aquello, a hablar conmigo mismo. Es decir, estaba como diciendo, perdón, perdón, Isaías. Ya yo no voy a seguir ese camino. Ahora soy soldado. Y cuando salí del cementerio, yo estaba como liberado. Yo formé parte y formo parte de esa primera oleada de muchachos. Entramos a la academia militar, la vieja escuela militar, convertida en academia a nivel universitario. Veníamos ya con la secundaria aprobada. Por primera vez en la historia militar venezolana, ingresan a la academia militar muchachos bachilleres y comenzamos a formarnos entonces para ser licenciados en ciencias militares, ya de rango universitario. Pero más allá de todo lo que yo pude haber aprendido de filosofía, de la guerra, de historia económica, de historia militar, de geopolítica, estrategia y táctica, todas esas enseñanzas, hasta la ciencia militar, lo más profundo que yo aprendí en esa queridísima academia militar fue a amar profunda, infinitamente a mi patria. Y no solo amarla por decirlo, sino que yo aprendí a amarla y cuando juré
el 7 de julio de 1975, con mi sable de subteniente, en el patio de honor de la Academia Militar, cuando yo saqué mi sable para jurar, juré en firme y juré en serio. Jura usted delante de Dios y la bandera, defender la patria hasta perder la vida. No solo defenderla, digo yo, amarla. Porque para defenderla hasta perder la vida, necesario es amarla. El que no ame a esta patria. Y la patria es, en primer lugar, como dice Ali Primera, el hombre, el ser humano. La patria es el hombre, muchacho. 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 La patria es el hombre. Hace 400 años que mi patria está preñada, decía Ali Primera. ¿Quién la ayudará a parir para que se ponga bonita? Que para la patria, muchacho. Hay que amarla, hay que sentirla. Hay que adorarla para poder defenderla. Entonces yo juré ese 7 de julio de 1975 salir con aquel sable a defender esta patria, amándola, y para defenderla dar incluso la vida. Mira, Chama, bájate de ahí que me vas a doblar el lomo. Esta me está doblando el lomo. Yo ahí yo con mi mango, yo aquí con mi mango yo. Esos mangos estaban bajitos. El manguito de allá no cargaba todavía. ¿Ya carga el manguito allá? Ese cuando yo era mayor, tú eres aquí, capitán. Sabes, tiene cara de capitán. Al pueblo, lo que es del pueblo. Eran dos abuelos, uno más perdido en el tiempo, un Chávez. Algunos decían que era maluco porque dejó la mujer y se fue detrás del Cabo Zamora. Y uno no entendía, a veces uno incluso pensaba, oye, mi abuelo era un maluco, el abuelo ese, Chávez. Se fue con Zamora y más nunca volvió. Y dejó la mujer y los hijos pequeños. Yo me imagino que el abuelo Chávez, quien quién sabe en qué camino se quedó tirado, pudiera ser uno de los que enterró a Zamora. El otro recuerdo que brota especialmente por aquí, así como brotan esos montes con la lluvia, es el recuerdo de lo que ya les estaba hablando, el otro abuelo. Ese es mucho más cercano. Es tan cercano que uno lo siente por ahí. Tan cercano que parece que rebrota. Es el de Maisanta, el último hombre a caballo. Uno por el lado de los Chávez, de mi padre, de mi abuela, mucho más difuso y lejano, que se fue detrás de Zamora. Es decir, detrás de la patria, detrás del sueño. Otro más cercano aquí, mucho más cerca, que lo siento, Pedro Pérez Delgado, el último hombre a caballo, que se fue detrás del sueño. Que no era un maluco ni era un asesino. Dejó a mi abuelo pequeño con Claudina y al tío Rafael, pero no porque era maluco, ¿saben? ¿Qué va? No porque era asesino, era un soldado revolucionario y se fue igual detrás del sueño. Y hoy no tengo ningún temor, no tuve dos abuelos malucos, tuve dos abuelos revolucionarios. Y me ha tocado lo mío también, ¿saben? De esos abuelos he tenido una herencia. Porque esta vida que uno ha seguido ha pasado por tantas cosas, pero dentro de ella, una. Me imagino la misma situación por la que pasó aquel Chávez que se fue detrás del Cabo Zamora por los caminos de la Marquesena. Y aquel Pedro Pérez Delgado, el bisabuelo que se fue por las sabanas de Apure, alzado contra Gómez. Me imagino lo que sintieron ellos cuando dejaron a la mujer y a los hijos chiquitos
y el rancho, y el ganado, y el perro, y el gato, y el chinchorro, y el café por la mañana. El nido, pues, lo dejaron, y más nunca volvieron. Digo que a mí me tocó lo mío, porque yo nunca voy a olvidar aquella noche. Era febrero, como estos días casi. Había cielos claros, el verano había llegado. Y era 1992. Y después de un camino medio largo ya, me tocó lo mío. Me tocó igual una madrugada llegarle a la mujer, a la negra Nancy, a decirle: negra, me voy, no sé si vuelva. Y lo más duro, no se lo deseo a nadie, ¿saben? Abrir la puerta del cuarto de los muchachos y mirarlos allí, a la Rosa Virginia. Tenía 12 años, con su pelo churruscado, dormidita, ropadita. Y a la María Gabriela, con su pelo de india, y su cara de india, es india. Tenía 9, arropadita, con un ventilador que daba vuelta. Y allá en la esquina de allá, Huguito, el catire gordo, soñando estaban seguro. Huguito tenía 7 años. Despedirse de los hijos, darles un beso y con cuidado para que no despertaran, darles la bendición a la una, a la otra y al otro. Y adiós. No sé si vuelva. Me tocó lo mío también. Los dejé chiquitos. Pero no por maluco, ¿saben? Por patriota. Detrás de la misma bandera de aquel Bolívar, de aquel Zamora, de aquel Chávez y de aquel Maizán. Lo mío también. Yo recuerdo la cárcel como una escuela, ¿no? Y aunque hubo un momento doloroso, para mí no fue un dolor la cárcel, aunque tuvo muchos dolores, pero esos dolores fueron absorbidos, ¿no? Por el amor, por la fe, por el optimismo, por el trabajo, un trabajo permanente. Ahora, ¿cuál momentos dolorosos? Uno de los más dolorosos fue... Los primeros días fueron muy dolorosos. Ahí hubo varias etapas, ¿no? Los primeros días fueron muy dolorosos. Cuando uno comenzó a enterarse por distintas vías, venía alguien a traer comida. Recuerdo que los primeros días fueron en una soledad terrible. Una celda en un sótano, muy fría porque tenía aire acondicionado todo el día. Y uno no sabía qué hora era. Más o menos uno calculaba por la comida, la hora en que llegaba la comida. Pero no había reloj, no había tiempo, no había espacio, ¿no? Bueno, y yo me sentía como muerto los primeros días, las primeras horas. Era como un sepulcro aquello. Bueno, entonces esos días fueron muy dolorosos. Bueno, la ausencia de los hijos, los viejos, la mujer,
la soledad, era como una muerte, ¿verdad? Yo me sentía como muerto. Pero uno fue como resucitando, poco a poco. Recuerdo que llegó un sacerdote, como el segundo, tercer día, con su sotana blanca. Era el sacerdote de ahí, de la prisión militar esa. Y entonces él, había una cámara filmando allí. Él sabía, así que muy hábilmente se puso de espaldas y me dijo algunas cosas muy suavecito, muy suavecito. Entre otras cosas me hizo saber que allá afuera había una ola de amor, un fuego divino, me dijo. Ese sacerdote murió ya, era el padre Torres. Nunca lo voy a olvidar, porque él me dijo, allá afuera hay un fuego divino, comandante. Hay un fuego divino, hay un amor que se desató muy grande. Y entonces me recitó de la Biblia lo siguiente. Y me lo dejó anotado incluso, en un papelito dobladito que me entregó. Maquina el impío contra el justo. Tensa su arco. Apunta la flecha, el arco se le partirá y la flecha se le clavará en su propio corazón. Nunca me sentí preso, en verdad. Nunca. Nunca me sentí preso, desesperado, como desesperado por salir de allí, no. Yo incluso estaba preparado para estar allí 20 años si había que estar allí. ¿Cuál es el problema?, decía yo. Porque asumí aquello como una etapa necesaria. Me interesa jugar un papel dentro de un proceso, pero yo sí estaba claro que había que empujar el viento, que había que empujar el sol, como canta el poeta, que había que precisar mejor la ideología, que había que sembrar conciencia. En la cárcel me grabé la consigna de Samuel Robinson, Simón Rodríguez, aquella que dice: la fuerza material está en la masa y la fuerza moral en el movimiento de la masa. Y a mí se me ocurrió agregarle una tercera consigna: y la fuerza transformadora está en la masa consciente en movimiento acelerado. Yo creo que había que pasar por la cárcel. Y yo no la recuerdo con dolor, ¿sabe? Yo la recuerdo más bien a esa cárcel como un sitio donde Dios nos permitió, y a mí en lo personal, me permitió acerar el alma, fortalecer la conciencia, el espíritu, fortalecer la ideología bolivariana a través del estudio, la discusión, entrar en contacto con múltiples corrientes políticas, sociales del país. Así que cuando pasaron 2 años y 2 meses y unos días, y yo salí de aquella cárcel, recuerdo que miré el sol allí en los monolitos, en el Fuerte Tiuna, en los próceres. Yo salí potenciado en todos los sentidos. Vencí los dolores, vencí los sinsabores. Y hoy lo que hago es más bien darle gracias a Dios por haberme permitido pasar en este camino un poco más de 2 años. En una cárcel que fue una escuela, porque fue una cárcel de conciencia, de dignidad. Y yo le decía a aquellos amigos, una vez en prisión, fueron a visitarme, les decía: miren, si es que Chávez se convirtió en un mito, yo quiero ayudar a destruir ese mito. Porque al país no le hace falta un mito, una leyenda. Al país le hace falta una revolución. Y las revoluciones no se hacen con mitos ni con leyendas. Hace poco me llegó como la lluvia, porque así llegan los sueños, como la lluvia. Así me llegó el de ser pintor de aquel libro, así me llegó el sueño de ser el Látigo Chávez. Me llegó de ráfaga, un domingo, nunca lo voy a olvidar. Y luego me llegó el de ser soldado también, como la lluvia. Y ahora me llegó un sueño, y me llegó por allá en la esquina de un pueblo, hace poco. Íbamos
después de un acto donde había mucha gente. Yo quería descansar por allá a la orilla del mar. Eran margaritas exactamente. Y entonces vamos ya cayendo el sol. Y vamos cruzando una esquina para ir a un sitio a descansar un rato. Íbamos sin caravana, una camioneta cualquiera. Y yo entro mirando cada esquina, mirando cada casa, tratando de mirar todo. Y de repente le digo al muchacho, al compañero que maneja, párate aquí, párate, porque vi unos niños jugando a la pelota de goma. Y además dije, qué bueno que están unas niñas también jugando, la igualdad. Una niña dando, ¡pah!, y corría más duro. Y entonces, en una silla, un anciano con el pelo blanco mirando a los niños jugar a la pelota, y con una niña en las piernas, yo dije, ya está, ese soy yo. Es el último sueño.